Hello, good evening. Good evening. How are you guys doing tonight? This evening? ¿Cómo están todos Coach. esta noche? Good night. Good evening, good evening. Good evening, Sandra. Good evening, Sarah. Good evening, Adonai. Good evening, Damaris. Good evening, Martha. Good evening, David. Good evening, Jocelyn. Good evening, Freddie. Good evening, Oswaldo. And good evening, Teofilo. Good Hi, evening. Sarah. Quería hacer una pregunta, ¿puedo? Dígame, Carlos, por favor. Soy Oswaldo. Es Oswaldo. que no sé si van a crear un grupo o algo para poder notificar cuando no se va a poder ingresar a la clase o algo así. ¿Cómo cuando se va a poder ingresar a la clase? Cuando no voy a, para reportar que no voy a poder ingresar a clase o simplemente no ingreso. Es que fíjese que en ese caso yo no puedo porque estoy en la celebración de mi cumpleaños, sinceramente, y solo por ese día no Celebrémoslo puedo todos. ingresar. No nos quiere Estoy invitar. con mi Ven, ven familia cómo acá es y no estoy en Osvaldo. casa. Ven cómo es Osvaldo. No quiere que estemos con él. ¿Se da cuenta? No, no, eso no puede ser así. Vea, sí, no está en el grupo de WhatsApp, Osvaldo. No. Ok, déjeme poner una nota aquí. Osvaldo Garay, Garay, ¿verdad? Sí. Y le llegó la notificación. No, fíjese que no, solo me habían escrito y me mandaron el enlace de la clase, nada más. Ah, usted es el que. Ok, ahorita tenemos Mauricio Jiménez aquí. Mauricio. Buenas noches, Mauricio. Mauricio, ¿me puede ayudar con esto, por favor? Mauricio. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Gracias por estar con nosotros. Ah, tengo a Osvaldo Garay que dice que él no tiene acceso al grupo de WhatsApp, que solo le enviaron el link para meterse a la clase. Ya se comunicó él con los gestores que están con respecto al grupo. Perdón, no se le escucha bien. Con el gestor encargado del grupo, no sé si ya se comunicó para que se le enviaran lo que esos enlaces que aquellos. Ok, entonces Osvaldo, ya escuchó lo que dijo Mauricio, ¿verdad? Tiene que comunicarse con el gestor del grupo para que le envíe, donde le están enviando esa información que le enviaron. Ah, bueno, entonces el día de mañana le voy a escribir a la chica Sí, que me mandó el enlace. exactamente el que le envió el link para el grupo, o bueno, la persona misma le va a enviar lo que es el link para el grupo de WhatsApp, así usted ya puede ingresar. Está bien, gracias. Bueno. Ok. Entonces sí, pediría permiso por el día de hoy, entonces. Mauricio. Si puede estar por lo menos como oyente para que no le vaya a afectar lo que es la Ah, bueno, asistencia. sí, Ajá, puede que haga estar, no así, hay problema. examen. Ajá, solo estar como oyente para que se no afecte su Ah, asistencia. bueno, Okay. está bien, gracias. Perdón. Okay. Excelente. No hay problema, Osvaldo, y feliz cumpleaños. Happy birthday. Muchas gracias. Thank you, Mauricio. Ok, bueno, buenas, good evening, everybody. Vamos a comenzar hoy con alguna pregunta de lo que vimos ayer. Any questions about what we saw yesterday? ¿No? ¿Todos estamos bien? Ok, acuérdense que esta es su clase y cualquier duda, háganla, por favor, porque esto se va a poner más difícil, no más fácil. Ok, entonces, vamos a ver hoy en día, vamos a ver lo que son greetings, ¿ya? Greetings son saludos que nosotros hacemos cuando conocemos a alguien o nos presentamos con alguien. No, en realidad vamos a nosotros a presentarnos al grupo, no nos hemos presentado de una manera formal, ya que aprendamos cómo hacerlo, nos vamos a presentar todos, ¿ok? Y los greetings son los que nosotros decimos good morning o hello, ¿verdad? Tenemos el hello, que es un greeting formal. Y tenemos el hi, que es un greeting informal, no tan informal, porque, por ejemplo, si yo digo, good morning, my name is Antonio, ya cuando yo me presento a ustedes, when I introduce myself to you guys,
ya ustedes me conocen mi nombre, entonces ya ustedes me pueden decir, hi, Antonio. ¿Ya? No tiene que decirme, hello, Antonio, porque yo ya me presenté con usted. Al menos que usted no me conozca, entonces dice, hello, good morning, sir. Hola, buenos días, señor. ¿Ya? Y ya yo le digo, oh, good morning, my name is Antonio. Oh, hi, Antonio. ¿Ya? Entonces el hi se usa para cuando ya usted conoce a alguien, ¿ok? Eso es lo primero. Hello, cuando no conoce a la persona, hello, good morning, my name is Antonio, y David me dice, oh, hi, Antonio, my name is David, ¿yes? Y ya nos conocemos, y ya después empieza el nice to meet you, David, nice to meet you, Antonio, ¿yes? Eso lo vamos a aprender después. Ahora vamos a aprender los greetings. Entonces decimos hello y el hi, ¿ya? Y luego tenemos el good, good morning, que es cuando usted en la mañana se encuentra a alguien, le dice good morning. ¿Se acuerdan que ayer aprendimos las dos E, las dos O que van juntas? Entonces esta se dice como good, ¿verdad? Good morning. ¿Ya? Y la mañana, ¿de qué horas a qué horas es la mañana para nosotros? De las 5 quizás de la mañana, la hora que uno anda en la calle. Bueno, yo a esa hora ando ya en la calle a las 5 de la mañana, hasta Okay. como a las 5 y media. Ok, de las 5, ¿hasta qué horas es la mañana para usted? 5 y media, A antes de las 12. Antes de las 12, ok. ¿Y para usted, David? Yo creo que de 6 a 12. De seis, Entonces, de seis de la mañana, ok. Y para usted, Edwin, ¿de qué horas es la mañana? De 6 a 11:59. Ok. Ok, de 6 a 11:59. Perfecto. Y para usted, Sandra Villatoros, ¿de qué horas a qué horas concierne la mañana? De 5 a 12. Ok, muy bien. Y Freddy, antes de las 5, ¿qué es entonces? Madrugada. Madrugada. Entonces, podemos decir que en la mañana, en la madrugada, podemos decir, ok, ¿a qué hora es? Es la 1 de la madrugada. No podemos no, de decir, una. ¿ah? Ya de la 1. Es la madrugada. Ok, entonces vea, la mañana se, en los Estados Unidos, se considera de la midnight hasta las 12 del día. Desde las 12 medianoche hasta las 12 del día es la mañana. O sea, aunque esté oscuro, ellos dicen, si es la 1 de la mañana, dicen good morning. Si es las 12 y media de la noche, good morning. Si son las 12 y 59 del día, dicen good morning. Entonces, la morning es de la midnight hasta noon. Noon es mediodía. ¿Ok? So, midnight es de las 12 de la noche, noon es mediodía. Esa sería la mañana. Entonces, desde la midnight hasta la noon, nosotros vamos a usar el greeting que vamos a usar es good morning. ¿Ok? Luego viene good afternoon. Y se llama good afternoon porque está después del mediodía. ¿Sí? El afternoon quiere decir después de mediodía. ¿Ok? So viene good afternoon. ¿Y de qué horas a qué horas es la tarde? Entonces sería de noon at 6 p.m., ¿verdad? A 6 p.m. Eso sería la noon. Entonces, del afternoon. Quiere decir que de las 5 y 58 todavía es afternoon. Ya llegando a las 6 de la noche, eso de las 6 se llama twilight. Twilight zone. Es la donde empieza, termina la tarde y empieza la noche. Le llaman twilight. ¿Ok? Entonces la twilight no es ni es noche ni es tarde, sino que es donde se termina la tarde y comienza la noche. Eso se llama twilight zone. O donde termina medianoche y empieza la mañana. Eso se llama twilight zone. ¿Ok? Entonces, después de la twilight zone, viene la noche, ¿verdad? Y tenemos dos formas de saludar. Tenemos el good evening
good evening, y tenemos el good night. Yes. Son dos formas de saludar, good evening and good night. ¿En qué se diferencia el good evening con el good night? El good evening es para llegada, de saludo de llegada, cuando usted llega. Usted dice, good evening, everybody. Ya, ese es, usted entra y dice, good evening. Ese es, buenas noches. Y ya cuando se va, usted dice, good night, everybody, good night. Eso es despedida. Por eso es cuando usted me dice, cuando comenzamos la clase, usted me dice, good night, teacher. Digo, ok, ya se van. Porque es despedida. Ese es despedida. Good night es despedida. Good night es como decir bye bye. Yes, ese es good night. O cuando el esposo le da good night kiss a la esposa o la esposa al esposo, el good night kiss. O a sus hijos, good night kiss. Ya le dice el good night. Entonces, el good evening es para entrar y el good night es para salir. Quiere decir que desde hoy en adelante, cuando usted entre a la clase, ya no va a decir good night, teacher, ¿verdad? Porque le dice, ¿por qué? Se acaba de llegar, ¿cómo que ya se va? Sí. Ya me va a decir good evening. Y la pronunciación correcta de esta good evening es evening, no evening, ¿ok? No voy a decir good evening, sino que good evening, evening. ¿Ok? Good evening, yes. Ok, entonces esos serían los greetings. Esos serían los greetings, ¿verdad? Y entonces vamos a comenzar ahora presentándonos. Cada uno de nosotros va a decir, hello, good evening, my name is Antonio. Ese es el saludo mío, ¿verdad? Y una introduction, o sea, me presenté yo. Hello, good evening, my name is Antonio. Ahora le toca a Sandra. Hello. Good evening. My name is Sandra. Okay, acuérdese que la terminación de la palabra tiene que ver bastante. Vamos a decir, my name is Sandra. Vamos a ver. My name is Sandra. Very good. Le decimos nosotros, hi, Sandra. Okay, Carlos. Hi. Hi. Hi, Sandra. Hi. Good evening. 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 Good evening. My name is Carlos. Yes. Hi, Carlos. Okay, Marta. Hello. Good evening. My name is Marta. My name is Marta. ¿Otra vez? My name is Marta. Very good. Excellent. David. Hello, good evening. My name is David. Hey, David, vamos a cerrar los labios. My name is David. My name is David. Very good. Ready? Hi, David. Good evening. My name is Freddy. Freddy, hi, Freddy. Okay, Jahaira. Good evening. My name is Jahaira. Hi, Yahaira. Miguel. Hello. Good evening. My name is Miguel. Hi, Miguel. Damaris. Hello. Good evening. My name is Damaris. Espérense que se metió ahí un ghost, un fantasma. Ok, vamos a ver otra vez, por favor. Hello. Good evening. My name is Damaris. Hi, Damaris. Adonai. Hello. Good evening. My name is Adonai. Very good. Thank you, Adonai. Hi, Adonai. Eugenia. Hello. Good evening. My name is Eugenia. Very good. Thank you, Eugenia. Hi, Eugenia. Helen. Hello, good evening, my name is Helen. Hi, Helen. Jose? Hello, good evening, my name is Jose. Hi, Jose. Maricela? Hello,
Good evening. My name is Maricela. Hi, Maricela. Sara? My name is Sara. Okay, ¿me puede repetir otra vez? Hello, good evening. My name is Sara. My name is Sara. My name. Otra vez. Hello, good evening. My name is Sara. Tratemos de hacer la articulación bien para ya después ya podemos decir my name is Sara. Pero ahorita vamos a empezar despacito. My name is Sara. Hello. Good evening. My name is Sara. Very good. Excelente. Hi, Sara. Teófilo. Hello. Good evening. My name is Teófilo. Hi, Teófilo. Adonai. Hello, good evening. My name is Adonai. Thank you. Maricela? Jocelyn Tatiana? Hello, good evening. My name is Tati. Okay. Thank you. Sí, dígame, Freddy. Tengo una consulta ahí, teacher. Uh-huh. A veces es cuando uno tiende a escuchar, digamos, películas en inglés o música en inglés, uh-huh. Esa pronunciación de my, hay unos que, por ejemplo, más que todo en los negros americanos se ve que dicen my name. My name, ajá, uh-huh. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿esa pronunciación está en lo correcto o es un asunto? Es como que cuando nosotros hablamos y decimos, he pues, es, sí lo entiende, ¿verdad? He pues, mira vos, ¿ya? Entonces, en el inglés también existe ese tipo de lenguaje, se llama street English. Inglés de la calle, que se entiende en la calle. Por ejemplo, usted va a oír que dicen ain't. Eso es I am not, ¿sí? Ellos quieren decir I am not, ¿ya? Pero, ¿está correcto? Si lo entiende en la calle, sí, pero ya cuando habla, cuando va a mantener una conversación, cuando va a tener una... El perro está... está compitiendo conmigo. Que darle comida. Sí. Por favor, denle comida al perro. Ni así, queda quieto. Ni así. Ok, entonces, es un inglés que sí se entiende, pero no es un inglés estándar. Un standard English es lo que estamos aprendiendo nosotros, o sea, un inglés que en cualquier parte usted lo va a escuchar y va a ser formal. Yeah. Ok. Entonces, sí, se entiende eso, pero no es correcto. All right. Entonces, estábamos con... ¿alguien me faltó de presentarse? Yo. Ok. Yo. Ok, por favor, preséntese. Hi, good evening. My name is Christopher. Okay, Christopher. Cuando explicamos que cuando nosotros empezamos a hablar y no conocemos a la persona, entonces no podemos usar el hi, porque no es formal. Usamos el hello, que es el más formal. Al menos que la persona ya se haya presentado, entonces usamos el hi. De otra forma decimos hello. Good evening. My name is Antonio. Yeah. Ah, okay. Sorry. Okay. No, that's okay. De otra vez, por favor. Hello, my name. Hello. Good evening. My name is Christopher. Very good. Hi, Christopher. Okay. Próximo. Hi. ¿Quién más faltaba? Hello. Good evening.
My name is Edwin. Okay, Edwin, vamos a hacerlo más despacio. Hello, good evening. My name is Edwin. Hello, good evening. My name is Edwin. Mm-hmm. Okay, very good, excelente, good job. Okay, entonces estos son los greetings y los saludos, ¿verdad? Que nosotros hacemos en una conversación. Ayer estuvimos aprendiendo el verbo to be. ¿Se acuerdan del verbo to be? Yes, el verbo to be, que la conjugación del verbo to be era igual a am, is y el are, ¿verdad? Esto era. Entonces, ¿para qué lo necesitamos? Lo necesitamos para hacer oraciones afirmativas. Por ejemplo, my name is Antonio, ¿sí? Es lo que estamos haciendo ahorita, ya creando nuestras formas, nuestras oraciones con el verbo to be. Ahora, pero no siempre hablamos en positivo, ¿verdad? A veces hablamos preguntas o a veces negaciones hablamos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con el verbo to be y queremos hacer una negación, usamos la palabra not, ¿ya? Esto es que usamos cuando nosotros queramos negar algo, usamos la palabra not. Entonces, si yo digo, yo no soy Antonio, diría I am not Antonio, ¿sí? I am not Antonio, ¿sí? Estoy negando que soy Antonio. Por ejemplo, si yo le digo a Miguel, Alexandre, y yo le digo, hi, Roberto, how are you? Y me dice, y Miguel me dice, I am not Roberto, I am Miguel Alexander. Oh, I'm sorry, Miguel, ¿ya? Yeah? Entonces, ahí niega usted quién es. Cuando le digan que usted es algo, usted dice, no, no soy. Entonces, cuando usamos el verbo to be, usamos la palabra not, ¿ya? Yeah? O yo le puedo decir a Eugenia, Eugenia, have you talked to, y señalo a Miguel, ¿verdad? Have you talked to Marcos? Y me dice Eugenia, he is not Marcus. Yes, he is not Marcus. Yeah. Y me corrí, oh, I'm sorry. Y ya le pregunto yo, ¿cuál es el nombre de él? ¿Verdad? What is his name? Oh, his name is Miguel. Ok. Entonces, lo que quiero es que aprendamos a decir las palabras en negativo. Yes. Ok. Y vamos a practicarlo de esta forma. Por ejemplo, Miguel me va a decir, I am not, y se inventa un nombre, ¿verdad? I am not Carlos. Yes. I am, y me lo va a decir negativo. I am Miguel. Yes. I am Miguel. Miguel. Yes. Me va a decir, I am not Carlos. I am Miguel. O, my name is not Carlos. My name is Miguel. ¿Sí? Podemos decirlo de esa forma. My name is not Carlos, my name is Miguel. O I am not Carlos, I am Miguel. Okay. I am not Antonio. I am Carlos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, esas son la forma negativa de las oraciones usando el verbo to be. Ok, entonces Yahaira, yo me la encuentro y le digo, hi Martha, how are you? Y usted me dice, I'm not Martha, I am Yahaira. Oh, I'm sorry, Yahaira, I'm sorry. Ok, very good, excelente. Ok, ahora usted se encuentra a Miguel y le llama de otro nombre. Hi, Carlos. How are you? Hi, Carlos. How are you? I am not Carlos. I am Miguel. Okay, usted dice, I'm sorry, Miguel. I'm sorry, Miguel. Okay, that's okay, le dice Miguel. That's okay. All right. That's okay, Miguel. Ahora usted se encuentra a Eugenia y le llama de otro nombre. Hi, Vero. Hi, Veronica. How are you? How are you? Yes.
Y Verónica le contesta. I'm not Miguel, I am Eugenia. No, usted le dice, I am not Verónica. Él dijo Verónica, no Miguel. Cierto. Ok, empieza otra vez, Miguel. Hello, Verónica. How are you? I'm not Verónica, I am Eugenia. I'm sorry. Le dice, I'm sorry, Eugenia. Miguel, I'm sorry, Eugenia. I'm sorry, Eugenia. Okay, y se le dice, that's okay, Miguel. That's okay, Miguel. I'm sorry. El nombre, ¿verdad? I'm sorry, y luego le dice, that's okay. Yeah, that's okay, y el nombre. Yeah, I'm sorry, Eugenia. That's okay, Miguel. Okay, very good. Ahora, Eugenia, usted ve a Edwin Rivas y le llama de otro nombre. A Edwin. Sí, pero él no le dice Edwin, usted. Okay. Hi, Iván. How are you? I am not Iván. I Edwin. I am Edwin. I am Edwin. Sorry, Edwin. Edwin, contestale. That's okay, Eugenia. That's okay. Eugenia. That's okay, Eugenia. Okay, hagámoslo otra vez porque no, eso no me gustó. No me gustó, está como que muy así, muy. No, tiene que ser algo auténtico. Hi, Miguel, how are you? Oh, I am not Miguel, I am Edwin. Oh, I'm sorry, Edwin. That's okay, Eugenia. Yes, that's it. Vamos a ver, Eugenia. Hi, Iván, how are you? Hi, I am not Iván, I am Edwin. Sorry, Edwin. That's okay. Very good. Eso está mejor. Very good. Excelente. Good job. Ahora, Edwin, usted se encuentra a Carlos. Yeah, pero Carlos no es Carlos. Bueno, sí que es Carlos, pero usted no le va a decir Carlos. Yeah. Hi, Agustín. How are you? Hi, Agustín. How are you? I am not Agustín. I am Carlos. Oh, so sorry. That's okay, Edwin. Very good. Excelente. Good job, Carlos. Ahora se encuentra Sandra. Pero no le diga Sandra, ¿verdad? Okay. Hello, Lizette. How are you? Hi. I am not Lizette. I am Sandra. I am sorry. I am sorry. I am sorry. I am sorry. That's okay, Carlos. Very good. Excelente. Very good, Sandra. Ahora se encuentra a Martha. Pero Martha no es Martha. Hi, Daniela, how are you? Hi, I am not. ¿Cómo me dijo? Disculpe. Daniela. Daniela. Okay. Otra vez, Marta. Hi, I am not Daniela. I am Marta. I am sorry. Martha. I am sorry, Marta. That's okay, Sandra. That's okay, Sandra. Very good. Ahora se encuentra David, pero no le diga David. Dígale David. No es lo mismo. Dígale otro nombre. Hello, Israel. How are you? I am no Israel. I am David. I am sorry, David.
That's okay, Marta. Okay, very good. Ahora, David, con Yahaira. Yahaira. Sí. Okay. Hello, Marta. How are you? How are you? Yes. I'm not Marta, David. My name is Yahaira. I'm sorry, Yahaira. That's okay. That's okay. Y no le dijo David porque se enojó, mire. Hagámoslo otra vez. No. No. Se ve muy seco eso, se ve muy seco. Lo digo así como que... Ah, mamá. Yes. Otra vez, hagámoslo otra vez. Hello, Stephanie. How are you? I'm not Stephanie, David. My name is Yahaira. I'm sorry, Yahaira. That's okay, David. There we go. I like that. Yes. Okay. Very good, Yahaira. Ahora encuentra a Sara. Please, don't worry. Yeah. Ahora a Sara. ¿A quién no escuché, perdón? A Sara Almeida. Hi, Carlos. No, tampoco le puedo decir Carlos, si es una mujer. No, no. Está bien, está bien. Ay, no, no, está bien, está mal. Ok, go ahead. Le dejo un lo siento. Sí, sí, pues perfecto. Solo es para saber si está despierto Carlos. Ah, oh, ok. Ok. Continúe ya. Hi, Sara. Hi, Carla. How are you? Hi, I am not Carla. I am Sara. I'm sorry. It's okay. No, no, no. Yahaira, ¿qué está haciendo? Déjenme verla. Quiero ver. ¿Dónde está Yahaira? Quiero ver a Yahaira. ¿Qué está haciendo? Yahaira, ¿qué está haciendo? Dígame. ¿Cómo así? Está bien desorientada. No sé. No sé como que está haciendo lo que se está diciendo que haga. Ok, la cosa es así. Usted dice, le dice otro nombre a la persona, por ejemplo, Carlos. Yo le digo, hi, Manuel, how are you? Manuel, Carlos me dice, oh, I'm sorry. Hi, my name, I am not I am not Manuel, I am Carlos. Oh, I'm sorry, Carlos. Porque como le dije un nombre que no era, okay. Yo le digo, I am sorry, Carlos. Y cuando él escucha, I'm sorry, él me dice, oh, that's okay. Sí, no hay problema, ¿verdad? That's okay. Eso es lo que estamos haciendo, Yahaira. ¿Ok? Entonces, empecemos otra vez. ¿Siempre con Sara? Siempre con Sara, sí, porque con Sara, lo otro lo hizo bien. Ok. Hi, Carla. How are you? Hi, I am not Carla. My name is Sara. I'm sorry, Sara. That's okay. That's okay, Yahaira. It's okay, Yahaira. Okay, very good. Thank you. Very good. That's better. That sounds way better. Ahora, con Teófilo, Sara. Hi, Teófilo. No, eres Teófilo. Él es, dígale a Adonai. Hi, Adonai, how are you? Hi, I am not Adonai, I am Teófilo. I am sorry, Adonai. No. No importa lo que usted le diga, Teófilo, no importa lo que usted le diga, ella quiere que usted sea Adonai. Así. Ok, otra vez, Sara. No estamos durmiendo. Sí. Ok, Sara. Sara, se perdió. Hi, Adonai, how are you?
Hi, I'm not Adonai. I am Teófilo. I am sorry, Teófilo. That's okay. Sara. Sara. Okay, very good. Excellent. Good job. Okay, Teófilo, ahora te toca con Adonai. Hi, Carlos. How are you? Hi, I am not Carlos. I am Adonai. I'm sorry, Adonai. That's okay, Teófilo. Okay, very good. Excellent. That's good. That's the way. I like it. Very good. Good job. Very good, Adonai. Ahora con José Orlando. Hi, Michael. How are you? Hi, I'm not Michael. I am Josué. Oh, I am sorry. That's okay. I'm sorry, Josué. I'm sorry, Josué. That's okay, Yana. Very good. Excellent. Good job. Ahora Josué con Christopher. Christopher. Yes. Hi, Eric. How are you? Es lo que estamos haciendo, Christopher. No, sí, le entendí, pero se me olvidó el nombre que me dijo. Oh, ok. No, todavía no lo conoces, ¿sí? No, Hoy, Chalupa. Repeat. Repeat. Okay, very good. Hi, Eric. How are you? Hi, I'm not Eric. My name is Christopher. I'm sorry. I'm sorry, Christopher. It's okay, no problem. Okay. Vamos a ver, Josué es verdad el que está haciendo esto. Sí. Ok, la conversación usted tiene que decir cómo se equivocó, ¿verdad? Le dice, hi, Adonai, how are you? Uno a veces se equivoca y entonces, hi, I am not Adonai, I'm Christopher. Oh, I'm sorry, Christopher. Oh, that's okay, Josué, ¿ya? Yeah? Esa es la dinámica que estamos haciendo, ¿ya? Yeah? Tratemos de hacerla otra vez. Josué, con Christopher. Sí, está. Michael. Okay. Hi, Christopher. How are you? Él se llama Christopher. Y usted le va a decir otro nombre. Ah, sí. Perdón. No, that's okay. That's Eric. Okay. Hi, Eric. How are you? Hi. It's now Eric. My name is Christopher. I'm sorry, Christopher. It's okay, no problem. Okay, yeah. Christopher, cuando dice, I am not, dice, I am not Eric. Okay? Yeah. Okay, Christopher, ahora le quiero ver. Yo creo que todos pasamos ya. Sandra, ¿me puede ayudar con Christopher? Porque Christopher no ha preguntado, no ha dicho. Falta yo. Okay, ¿quién es yo? Tiene apagar la cámara. Freddy. Oh, Freddy, ok. Christopher, Freddy. Hi, Braulio. How are you? Sorry, no te escuché bien. Hi, Braulio. How are you? La fuerza de esta clase, mamá. Te dice que yo no puedo inglés. Puede ser que no prende la cámara porque la fuerza está agarrando inglés, a ver, ¿te da cuenta? Se delató. Sí, ok. Sí, pero ¿quién es? Ando buscando quién es el que... Jocelyn. Jocelyn. Okay.
Okay, yeah. Okay. Okay, okay, Fred. Okay, hi Braulio, how are you? Hi, I am not Braulio. I am Freddy. I'm so sorry, Eric. Freddy. That's okay. Okay, Christopher. There you go, there you go. Yes, I'm so sorry. Oh, ese es todavía más. Hey, I'm so sorry. Oh, estoy bien apenado. Ese es apenado. Very good, excelente. Entonces, ya vimos y aplicamos las oraciones en negativa, ¿sí? Eso es lo que hacemos cuando aplicamos las oraciones en negativa. Ahora vamos a hacer de caso que nosotros no conocemos a la persona y le vamos a preguntar si esa persona es quien pienso yo que es esa persona. Entonces, eso le llamamos nosotros questions. Yeah. Yes and no questions, se llaman esas. Entonces, vamos a aprender las yes and no questions. ¿Sí? Para esas situaciones donde yo no conozco a la persona. Entonces, ¿cómo hago la yes and no question? Yo uso el verbo primero, el verb to be primero, y después le pongo el sujeto, el subject, y después le pongo el complement. ¿Sí? Esta sería la estructura que vamos a usar. Por ejemplo, si yo me encuentro a Freddy y le digo, hello, good morning, are you Freddy? Are you Freddy? Yes. Hello, good morning, are you Freddy? Y Freddy me contesta, yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Él me dice, yes, I am. O si yo le digo, oh, good morning, are you Adonai? Are you Adonai? Y me dice él, no, I am not. ¿Sí? Esas serían las dos formas, las yes and no question. O sea, una sería negativa y la otra sería positiva. Le dice, hello, good morning, are you Damaris? Yes, I am. Y el otro sería, hello, good morning, are you Martha? No, I am not. I am Damaris. ¿Sí? En el caso de Freddy sería, hello, good morning, are you Adonai? No, I am not. I am Freddy. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como nosotros usamos las yes and no question. En forma negativa, y en forma negativa, y en forma positiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del uso de ellas? Entonces ya tenemos tres formas de las oraciones en presente, simple. Tenemos la afirmativa, la negativa y la interrogativa. Interrogative, affirmative and negative. Las tres formas de oraciones que vamos a estar usando. Yes, I am and yes, I am not. Entonces, quiere decir que ahorita ya nosotros ya tenemos como el conocimiento para hacer la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y hasta la tarea 4. La tarea 2 nos falta el alfabeto. Esa es para la tarea número 2. ¿Ok? Entonces, yes, Freddy, dígame. También hay una forma de hacerlo como la forma afirmativa, ¿verdad, teacher? Digamos que fuera you are Adonai, sin el interrogante. Esa sería como una forma de confirmación. Ajá. Por ejemplo. Es correcto. You are como que digamos, por ejemplo, que usted esté hablando, Freddy, con una muchacha. Yes. Y entonces está la muchacha, le está diciendo, hey, my name is Antonio. Y llega a Sandra, le dice, no, you are Freddy. Yes. Ese es confirmando que usted es Freddy. Sí. Es una forma de confirmación de que la persona es eso. Entonces, mira, eso es de confirmación, de la forma afirmativa. Very good. Entonces ya tenemos los greetings, el verb to be, el affirmative statement y el negative statement. ¿Alguna pregunta de ello? ¿No?
estudiamos también los possessive, ¿verdad? Possessive adjectives. ¿Se acuerdan de esos? Yeah, mine, your, their, all. It's our, your, here. Very good, excelente. Okay. Entonces no necesitamos hacer un repaso de ellos, ¿verdad? Ya creo que lo tenemos bien claro eso. Ahora vamos a ver otra cosa que necesitamos también para los ejercicios de la plataforma. Necesitamos los artículos, article. Yes. El article en inglés es, lo uso yo para indicar unidades. Yeah. Unidades como uno o una, ¿verdad? El artículo que vamos a usar es el a y el an. Estos se llaman undefined article. Undefined article. ¿Qué quiere decir? Que es un artículo indefinido, que no define nada. Por ejemplo, si yo digo an apple, ¿sí? An apple. No, o yo digo a car. A car. ¿De qué manzana estoy hablando? An apple. ¿Ve? De cualquier manzana, ¿verdad? Y a car, un carro. ¿De qué carro estoy hablando? De cualquier carro. Por eso se llama an undefinite article. Y la regla es que cuando yo tengo una palabra que comienza con vocal, yo uso el an, con sonido de vocal. Y si comienza con sonido de consonante, entonces yo uso el a. ¿Sí? An apple. A car. Por ejemplo, tengo yo an elephant. ¿Sí? Elephant. Que comienza con sonido de E. A house. ¿Ya? A house. Una casa. Un carro. Un elefante. Entonces, el artículo A indica una cosa y la regla es que lo uso como a o an, dependiendo de la palabra que le sigue. ¿Ok? ¿Quedó claro eso o no? No, sí. Sí. Ok. Eso solo es para singular, ¿no? Para singular, sí. Para lo que tenemos para plural, a veces no usamos artículo, ¿sí? Cuando son plurales. ¿Sí? Por ejemplo, the horse, ¿sí? The apple, yeah. En este caso que usamos el artículo definido, que es el the or the, este tiene dos pronunciaciones. Tiene el the, y tiene la pronunciación the. Entonces, ¿cuándo sé cuándo voy a pronunciarlo yo como the y cuándo va a sonar como the? The se pronuncia cuando la palabra que le sigue comienza con un sonido de vocal. Entonces aquí voy a decir the apple. Y aquí va a decir the horse. Porque comienza con un sonido de consonante. Lo mismo que si digo the car. ¿Sí? The boy. ¿Sí? ¿Ya? En el caso de que empiece con consonante, entonces se pronuncia como the. Y acuérdense, tiene que sacar la lengua. Para hacer la articulación es sacar la lengua para que el sonido salga el sonido correcto. Da. No vaya a decir. Da. Si usted no saca la lengua, entonces va a estar diciendo esto. Da. Y da en inglés es un insulto. Se le dice a las personas que no tienen un entendimiento bien claro. Y le dice da, da. ¿Sí? Entonces si usted dice da, da car, va a estar diciendo da car. Entonces, por eso es recomendable hacer la buena articulación cuando estamos diciendo las palabras para que la pronunciación sea la correcta. ¿Ok? Entonces, artículo undefinite article, a o an. A, cuando la palabra comienza con vocal, y an, cuando comienza con un sonido de vocal. Y a, cuando comienza con un sonido de consonante. El artículo the o the es the cuando comienza con un sonido de vocal y da cuando comienza con un sonido de consonante.
¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, very good, excelente. Vamos a pasar lista. Okay, just a second. Antes de que nos vayamos a break. Okay, just a second. Okay, vamos a comenzar. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Christopher. Here. Thank you. Damaris Lisette. Present. Thank you. David Alfredo. David. Present. Thank you. Edwin Samuel. Present. Thank you. Evelyn Yahaira. Present. Thank you. Freddy Enrique. Freddy. Present. Thank you. Helen Sarai. Helen. Present. Thank you. Jose Adonai. I'm here. Thank you. Jose Francisco. Present. Thank you. Jocelyn Tatiana. Jocelyn. Okay, Jocelyn. Josué Orlando. Aquí estoy, no me escucho. Jocelyn. Sí. Josué Orlando. Present. Thank you. Marisela Stephanie. Present. Thank you. Martha Esther. Present. Thank you. Miguel Alexander. I'm here. Thank you. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. Present. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sara Yamilet. Hey, I'm here. Thank you. Teofilo Leonardo. I'm here. Thank you. And Jacqueline Adriana. No, okay. Okay, let's take let's see. Todavía, vamos a ver qué nos hace falta. Okay, entonces, como un review, aprendimos los greetings, aprendimos a presentarnos nosotros, a decir nuestro nombre, aprendimos a negar las cosas cuando no somos nosotros, no es esa persona que nos está llamando. Aprendimos a oraciones afirmativas, oraciones interrogativas y oraciones negativas. Aprendimos el artículo a, la pronunciación del artículo di o da, cuando es que suena di, cuando es que suena da, cuando uso el a y cuando uso el an del artículo. Aprendimos también las respuestas, yes and no answers, que son respuestas de preguntas cerradas, le llaman preguntas cerradas o closed questions, cuando solamente contesto yes o no, esas son cerradas. Después vamos a aprender las preguntas abiertas, o sea, preguntas de información, le llaman eso. Vamos a aprender eso. También vamos a ver el alfabeto hoy, y unas ocupaciones, y vamos a tener también el tiempo de lectura. Vamos a ver unos artículos y los vamos a leer, cada uno de nosotros vamos a leer para ir practicando nuestra pronunciación y la fluidez y también el acento, ir perdiendo el acento, ¿ok? Y practicar más la articulación. Y ¿alguna pregunta que tengan de lo que hemos hecho hasta hoy? ¿No? Todo está claro, claro como brochata, ¿verdad? ¿Ya? Sí, Sandra, sí, ¿verdad? Dijo que sí.
Yo solo tengo una duda porque la mayoría de americanos con los que he trabajado son, por decirlo así, bastante haraganes en el aspecto de que ellos no dicen, acortan bastante las palabras, por lo menos el I am no lo dicen I am, sino que dicen I'm, igual el are. O sea, creo que la forma del aprender de inglés que estamos ahorita nos va a costar bastante cuando ya a platicar con un americano, porque el americano no, o sea, sí lo, a nosotros nos va a entender, pero el americano una vez empieza a hablar no le vamos a entender, porque ellos tienen una forma de cortar tantas palabras y no las dicen correctamente, y es algo que es frustrante a veces, y por eso es que a veces uno se frustra, porque yo sí he vivido de que sí, uno pues cuando uno está hablando con ellos acortan bastante, entonces es bastante difícil entenderles el acento. Sí, eso es. Habla bien rápido. Sí, es con, perdón, con contracciones, sí. Algo así. Sí, esas son contracciones que las vamos a aprender. O sea, paso a paso vamos a ir descubriendo todo eso, ¿ya? Que a veces decimos, ¿por qué es que al norteamericano no le entiendo y a mi compañero sí le entiendo? Y sí, ahorita comenzamos de esa forma, pero después, por ejemplo, las cosas, lo que estamos, vamos a aprender lo que se llama. Vamos a aprender los possessive names, yes, los nombres posesivos, que todavía no es parte de entenderlo, pero para más o menos darle una idea para que vea usted de lo que lo está frustrando a usted, que no está muy lejos de aprenderlo. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos diciendo my name is Antonio, ¿verdad? Antonio, ¿sí? Pero ya un norteamericano no le dice así. Un norteamericano le dice, my name's. Antonio. Sí, Antonio. Entonces usted no escucha el is, my name is, my name is Antonio. Pues, sino que lo que usted escucha solamente, my name's Antonio. Y ese name's Antonio, ¿ya? Ese es lo que le gusta. Por ejemplo, nosotros decimos, you are my friend, ¿ya? You are my friend. El norteamericano no le va a decir así. El norteamericano le va a decir you're my friend. Yeah. Y eso es lo que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo ahorita. Si le empiezo a enseñar cosas ya más avanzadas, entonces usted se va a frustrar. Por eso es que empezamos de algo básico, algo pequeño. Por eso al principio les dije yo, hábleme inglés. Quiero ver en qué nivel están. Sí. Si tuviéramos un nivel más alto, entonces comenzaríamos más alto. Comenzamos con inglés, con el que yo veo, según el análisis que hice entre todos ustedes, veo que ahí estamos en ese inglés, ¿ya? Para no darles algo muy difícil y correrlos y decir, el siguiente día, no, eso está muy difícil para mí, no lo puedo. Y tampoco algo tan fácil, ¿ya? Es decir, no, pues esto, no, ¿para qué lo voy a aprender? Le estoy enseñando cosas que le van a servir y que poco a poco va a ver todo bien claro ya. Después al norteamericano lo va a escuchar como español usted, ¿sí? Pero no se frustre, vamos a llegar ahí, ¿ok, Christopher? Y lo bueno, sí, porque igual hay, bueno, la forma de presentarse ellos son bien raros, porque ellos prácticamente ni ocupan la I, sino que prácticamente se dice Antonio o dice su nombre directamente y hablan con esos prácticamente saltados de palabras, porque bueno, mejor amigo, a veces hablo con él y igual a veces hablamos en inglés y a veces escucho a los amigos de él. Y sí, tienen una forma de saltarse un montón de palabras. Entonces, sí, es algo frustrante, ¿verdad? Entonces, igual, yo ahorita estoy aprendiendo porque créanme que hay cosas que sí la sabía empíricamente, pero no en la teoría,
a como lo está explicando actualmente, ¿verdad? Porque sí, hay bastantes cosas que no la sabía así. Empíricamente. Cómo funcionaba. Ajá, correcto. Entonces, ¿cómo funcionaba? Entonces, creo que ahorita es un gran apoyo el estar aprendiendo aquí, sí. Porque sí me está enseñando del por qué funciona, del por qué se dice esto, por qué se lo otro. Entonces, creo que la verdad sí me está ayudando. Excelente, excelente. Me gusta oír eso. Y sí, ya vas a estar ahí, no te preocupes, Christopher. ¿Ok? Entonces, vamos, gracias por los comentarios. Vamos a agarrar un break de 10 minutos y regresamos a las 9:20, ¿ok? Enjoy your break. Que disfruten su receso. Thank you. Thank you. Frecuentemente. Thank you.
Hello. Hello. Hi. Hi, hi. Hi. Hello, hi. Hi. Ok, entonces vamos a practicar el alfabeto, the alphabet. Vamos a darle una repasada para que así podamos nosotros. ¿Para qué vamos a aprender el alphabet? El alphabet, alphabet. ¿Para qué lo vamos a aprender? Lo vamos a aprender sencillamente para poder nosotros escribir o deletrear nombres o palabras, ¿sí? Solamente para eso, para otra cosa no vamos a ocupar los nombres de las letras. Por ejemplo, para decir a Antonio, ¿sí? No uso el alfabeto para decir Antonio, ¿verdad? Porque no se oye como el alfabeto. Entonces, lo uso solamente para deletrear. Por ejemplo, Antonio, how do you spell Antonio? Diría, how do you spell Antonio? ¿Ya? Entonces, yo le diría, ok, how do you spell Antonio? A-N-T-O-N-I-O, ¿sí? Para eso vamos a usar, por ejemplo, Damaris, how do you spell Damaris? Damaris, ¿ya? Si un norteamericano me dice, oh, Damaris, okay, how do you spell Damaris? Y te dice, okay, D-A-M-A-R-I-S, yeah. Para eso es que vamos a aprender el alfabeto, okay. Entonces, es importante que lo aprendamos, las letras, ¿cómo se dice? A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, entonces tendríamos aquí el alfabeto. Y la forma como lo pronunciamos nosotros sería A. A. La primera palabra sería A, ¿verdad? Y la segunda sería B. La tercera sería C. Vamos a poner esto un poquito más acá. C. La otra sería D. Esta sería I. Esta sería F. Vamos a ver. Un poquito más acá. Y esta sería G. G. Esta sería H. 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 Y esta sería I. I. Que es bien. Es un poco confuso entre la A y la I. Esta sería J. J, esta sería K, K, esta sería la L, L, M, esta sería la M, esta sería la N, esta sería la O. Y esos son los nombres, no los sonidos, ¿verdad? En O sería la P. Esta sería la Q. U. U. Esta sería Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Entonces sería la R. R. Esta sería la S. Esta
Esta sería la T. Y esta U. Esta sería la V. Y esta sería la W. Esta sería la X. O le podemos poner la K también, X. Y. La Y. Y. Y esta le daríamos la Z. Z. Entonces, esta sería la pronunciación, los nombres de cada letra, ¿sí? Que tenemos que aprender para poder nosotros deletrear nuestro nombre. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿verdad? Al terminar una pregunta. ¿Perdón? Perdón. En la A no es A. Sí, A. Sí, A. Perdón. A. Estoy leyendo como en inglés A. Ese sería A. Ajá. Sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yeah. Creo que ahí se entiende, ¿verdad? Más o menos. Sí. Sí, el sonido que yo le estoy dando de que yo lo pronuncio, de la forma como yo lo pronuncio. Pueden haber otras formas de escritura que pongan allí, pero esta es la forma como yo lo escucho, ¿ok? Entonces, en el internet pueden encontrar otras formas también, pero se van a estar más o menos parecidas. Ok, entonces vamos a practicar el abecedario unas tres veces, a ver cómo nos va, ¿ok? Vamos a yo lo digo y se lo repite. A. A. B. A. A. B. B. T. T. G. B. Cuando decimos la T, lo que hacemos es la lengua la ponemos arriba de los dientes de enfrente, ¿ya? Arriba, y decimos D, así, D. D. D, ¿ya? La I. 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 F. 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 G. G. H. H. I. I. J. 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 K. 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 Ajá. L. L. La L también. Ponemos la lengua atrás de los dientes de enfrente y decimos L. Y queda así. L. La M. 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 Y la N, igual, ponemos la lengua atrás de los dientes de enfrente y decimos N. N. O. 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 P. 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 Q. Q. R. R. S. S. T. T. La T, lo mismo, ponemos la lengua atrás de los dientes de frente, arriba, y decimos T. 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 Sí, ajá. U. U. V. 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 No, la V tiene que morderse los labios y decir V. Que se oiga la diferencia entre V y B. V. 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 W. W. X. X. Y. 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 Z. Sí. Yeah. Z, tiene que hacerse con la garganta. Z. Yes. Ok. Entonces, ahora lo vamos a hacer más rápido, ¿verdad? Vamos a hacer A. B. B. C. B. D. E. F.
F, E, F, G, G, H, H, I, I, J, J, L, L, M, N, N, O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, V, W, A, X, Y, D, 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 yes. Ok, ese sería el alfabeto. Ok, ahora lo vamos a usar el alfabeto. Por ejemplo, vamos a decir, what is your name? Esa sería una pregunta. My name is... Vamos a empezar a practicar esto. My name's Vilma. Por ejemplo, Vilma. Yes, Vilma. How do you spell Vilma? Yeah. How do you spell Vilma? Yeah. Esto es lo que vamos a practicar ahorita. Vamos a practicar. Vamos a practicar preguntando el nombre. Y preguntando que cómo escribe el nombre, ¿ok? Entonces, voy a empezar yo con Edwin. Yes. Le voy a decir, good evening. What is your name? My name's Edwin. My name's Edwin. My name's Edwin. Va a decir así. My name's Edwin. La S no la escucho. My name's. La S la hace poniendo la lengua en los dientes de atrás, arriba. It's, que le haga así. Haga esto. Edwin. Haga esto. Así. My name's Edwin. Yeah. How do you spell Edwin? How do you spell Edwin? Dice E. D. E. D. W. I N. Puede tomar referencia aquí el abecedario, vea cómo deletrea su nombre. ¿Cómo escribe su nombre? E D W I N. W I N. Very good. Vamos a hacer otra vez. Good evening. What is your name? My name's Edwin. How do you spell Edwin? E, vea cómo dice aquí. W, D. D, yes, ajá. Otra vez. E, D, W, I, N. Very good. E, D, W, I, N. Muy bien, excelente. Ahora quiero que usted con Carlos le diga lo mismo que yo le pregunté y que le deletree el nombre, Carlos. What is your name? Carlos. No le diga Carlos, porque no lo conoce. Yeah. What is your name? Y él le dice, my name is Carlos, yes. What is your name? My name's Carlos. Okay. How do you spell? How do you Carlos? Spell? How do you spell? How do you spell? Carlos. C-A-R-L-O-S. N. Oh, Carlos. S. Very good. Excelente. Ahora le dice usted, Edwin, thank you, Carlos. Thank you, Carlos. Y Carlos le va a decir, okay, yes. Thank you. Y el nombre, y usted le dice, no problem. No problem, yeah.
No, no problem. Yeah, very good. No problem. Okay, very good. Puede decir, you're welcome, pero ese you're welcome es, está muy usado. O sea, no problem. Yeah. My pleasure. Yes. Okay. ¿Cómo usar? No problem. Okay, very good. No problem. Ahora Carlos con Damaris. Y aquí vamos a hacerlo más contacto. Lo vamos a poner, what's your name? Hello, good evening. What's your name? Name. Hello. Permítame, Damaris. What's your name? Despacio. Okay. Hello, good evening. What's your name? Very good. Hello, my name is Damaris. Okay. How do you spell Damaris? Damaris. Vea, Damaris, vea aquí el alfabeto, aquí la pronunciación, por eso se lo puse aquí los nombres. ¿Ya? Pregúntale otra vez, Carlos. How do you spell Damaris? How do you spell Damaris? D-A-M-A-R-I-S. Very good. Thank you, Damaris. No problem. Carlos, very good. Excelente. Okay, Damaris, ahora usted con Teófilo Martínez. What is your name? No, despacio. What's your name? What's your name? Okay, la My S. Name's... Permítame, la S estamos fallando. What's, haga lo que le dije a Edwin. Haga este ejercicio. What's your name? Aquí es, acuérdense que esta, la Y, suena como I. I latina, y se va a escuchar your name. Despacito, Damaris. Okay. What's your name? Very good. Uh-huh. My name's Teófilo. Very good. Tengo problema con lo último. ¿Con cuál? How do you spell Teófilo? How do you spell Teófilo? Spell. Yes, se oye como una E. Yeah. Otra vez. How do you spell Teófilo? T E O F I L O. Very good. Ahora dice usted, Damaris. Teófilo. No problem. No problem, Damaris. No problem, Damaris. Very good. Ahora Teófilo. Thank you, Damaris. Teófilo con David. Y después David con Samara, Sara y Sara con Freddy. Good evening. What's your name? Conmigo sería, ¿verdad? Es que me confundí con él. My name's David. Ah. Yes. How do you spell David? D-A-V-I-D. Thank you, David. No problem. Teófilo. No problem, Teófilo. Teófilo. Okay, very good. Con Sara, ¿verdad? Sí, correcto. Sara Almeida. Okay.
What's your name? Hello, good evening. Hello, good evening. What's your name? My name's Sarah. What do you speak? No, David, David, sigamos las instrucciones, David. What do you speak, Sarah? No, David, David, David. Aquí dice, hola. How do you spell? It says, how do you spell? Despacito, David, despacito. Acuérdense, tenemos que caminar primero y después corremos. Ahorita, despacito, despacito. How do you spell? Ya le preguntan. How do you spell Sara? Yeah, David, este ejercicio haga, mire, esta S, hágale. Yeah, y cuando dice spell. Yeah. Le va a salir. How do you spell? Sara. Sara. S-A-R-A. Mm-hmm. Thank you, Sara. No problem. David. David, no problem, yeah. David. Okay, very good, excellent. Ahora usted, Sara. Thank you, David. Una pregunta, perdón. Sí, David, dígame. ¿Cómo me dijo que se pronunciaba? Spell. Yeah. Ah, okay. Mm-hmm. Okay, Sara, thank you. Solo si me recuerda con quién voy. Con Freddy. Okay. Good evening. What's your name? No, vamos a ver, Sara. Vamos a hacerlo. Acuérdense que la I esta tiene que sonar como una I. Si suena como una J, se oye your. Yeah. Tiene que sonar como your. What's your name? Entonces le dice, hello, good evening. What's your name? Okay. Hello. Good evening. Good evening. What's your name? My name's Freddy. Mm-hmm. How do you spell Edwin? No. Bueno, deletele Edwin. I am not Edwin. Very good. Edwin. Ya se pueden defender. Claro, Sara, porque ya se pueden defender. Así que ya. I'm not Edwin, yes. Lo siento. That's okay. That's okay, dígame. No, no problem. Yes. No, pero lo voy a decir bien. How do you spell Freddy? F-R-E-D-Y. Very good. Thank you, Freddy. No problem. Tal. Very good. Excellent. Okay, Freddy. Hoy, me ayuda con Martha. Y Martha después con Miguel. Y Miguel con Josué. Okay. Hello. Good evening. What's your name? My name is Marta. Okay, Marta, vamos a ver. Acuérdese que es importante que las letras se escuchen cuando usted dice, que no se lo escuche cortado. No es lo mismo my name que my name. Yes. My name no se escucha la M. Entonces, dígalo my, despacito. My name's Martha. My name's Marta. Very good. Ajá. How do you spell Marta? M-A-R-T-H-A. Thank you, Marta.
No problem. Freddy. Freddy, very good. Okay, Mark. Ahorita voy con Miguel, me dijo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, después Miguel con Josué y Josué con Eugenia. Ok. Hello, Miguel. Good evening. What's your name? No. Marta, Marta, ¿dónde está? Okay. Sí, sí, yes, good evening. Hello, good evening. What's your name? My name is Miguel. How do you spell Miguel? M-I-G-U-E-L. Thank you, Miguel. No problem, Martha. Okay. Okay. Hello. Good evening. What's your name? No, what's your, no, no, what's your, no. What's hey. Your name? Vea, lo más difícil es cuando uno ya tiene esa costra y dice, what's you, wow. What's you, yes. Es difícil quitarse. Entonces, usted tiene que ir paso a paso, despacito. Dígale, hello, good evening, what's your name? Ya después le va a salir, what's your name? Bien fácil, ya no va a decir, what's your name, sino que, what's your name? Ahorita tiene que ir despacio, Marta. Hello, good evening, what's your name? Okay. Hello, good evening, what's your name? ¿Está mejor? Hi, my name's Miguel. How do you spell? ¿El qué? Miguel. M-I-G-U-E-L. Thank you, Miguel. No worries, Marta. Very good. Excellent. Miguel, go ahead. Okay, ¿con quién voy? Ah, se olvidó. Mira, Josué, no quiero hablar contigo. Con Josué voy. Sí. Sí. Y Josué va con Eugenia. Hello. Good evening. What's your name? My name's Josué. How do you spell your name? H-O-S-U-I. Thank you, Josué. No problem, Miguel. Thank you. Hoy con Eugenia. Y Eugenia con Sandra, ¿verdad? Eugenia. Y Sandra con Yahaira. Hello, good evening. What's your name? Espérame. What's your, no. What's your name? Your, yes. What's your name? My name is Eugenia. How do you spell Eugenia? Eugenia? ¿Se nos fue? Se le fue el link. E-U-G-E-N-I-A. Pues lo puedes deletrear otra vez, Eugenia, por favor. Se nos fue, ¿verdad? Sí, se fue. Es que se está E-I-A. ¿Lo puedes deletrear otra vez, por favor, Eugenia? Sí. E U G E N I A. Okay, hay una que no la estamos pronunciando bien. Entonces sería E U E E. Ajá, E U
you, he. No, no es he, es G. G. G como llave, yeah, G. Ajá. Con G. Ajá. Entonces, E, U, G, E, N, I, A. Very good. Yeah, thank you, Eugenia. No problem, Josué. Very good, excellent, good job. Okay, Eugenia. Hello, good evening. What's your name? No, what you know. Hello, good evening. What's your name? Hagámoslo despacito porque para poder decir a nuestro cerebro que ya no voy a decir what you, ya no. What's okay. Your name? Hello, good evening. What your name? Mm-hmm. Con Sandra está hablando, ¿verdad? No. Oh, okay. Hey, my name is Sandra. No, no, Sandra, no, Sandra. Hagámoslo despacio, okay. My name is sí. Sandra. No, cuando dice my names, ya ay, está perdón. Ahí, ya sí, está sí. Ahí el is, yes, ajá. My name's Sandra. Uh-huh. Eugenia? Creo que se le fue el inter. Ya no fue otra vez, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con Sandra, del que ya haya participado? How do you spell Sandra? How do you spell Sandra? S-A-N-D-A. Le faltó. Ah, oh, perdón. Sí. S-A-N-D-R-A. Mm-hmm. Thank you, Sandra. No problem, Carlos. Very good, excelente. Ahora le toca a usted preguntar, Sandra. ¿Con quién? ¿Mm? ¿Con quién me toca? O sea, toca con Yahaira. Yahaira oh. Con Francisco. Oh, sí. Acuérdese, Yahaira. Y Francisco con Adonai. Good evening. What's your name? No, what's your no. What? No, hagámoslo de. Acuérdese que yo los entiendo que. Y quieren correr, pero tenemos que, la articulación es bien importante, ¿ok? La articulación cuando decimos las palabras es bien importante para que el inglés salga el sonido correcto. Y el guachu, sí, cuando usted dice guachu, yeah, esa palabra no existe, guachu, 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 no existe. Guachu, guachur, guachur, ney, eso no existe en inglés. Entonces, lo que queremos es decirle a nuestro cerebro que vamos a decir what. What. Yeah. What is your name? Esto sería lo principiante, ¿verdad? Pero como nos dijo su compañero que le cuesta eso entender a los norteamericanos, entonces lo estamos haciéndolo como North American guy, ¿verdad? Sí. Entonces le estamos poniendo ya esto que ellos usan. What's, yeah. What's. What's, yeah. What's, what's. Yeah, what's your name? Y este le estamos diciendo que es una I. Entonces, what's you. Your name? What's your name? Estamos pero usted dice, what's your name? No es lo que queremos decir what? Nosotros. Ok, entonces what's. Hagámoslo despacio. Hello, good evening. What's hello, good your evening. Name? What's your name? Very good. Mm-hmm. My name's Yahaira. Very good. How do you spell Yahaira? Mm-hmm. Y-A-H-A-R-A. And thank you, Yahaira.
No problem, Sandra. Very good. Excellent. Good job. Okay, Yahaira. Hi, Francisco. What's your name? Francisco, le digo Francisco. Ah, perdón, cierto. voy de nuevo. Okay, very good. Hi, good evening. What's your name? Hi, good evening. My name is Francisco. How do you spell Francisco? Okay. F R A M C I S C O. Okay. Thank you, Francisco. No problem, Yahaira. Okay, very good. Good job. Sigue, Francisco. Okay. Francisco? ¿Con quién? ¿Mm? Adonai. ¿A quién cuesta? Adonai. Okay. Hello, good evening. What's your name? Your name. What's your name? La razón por la cual estoy corrigiendo es porque el otro que está escuchando también está escuchando ese sonido, ¿sí? Y lo está aprendiendo de esa forma. Y si no lo decimos correctamente, lo van a oír 20 veces mal dicho, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les corrijo. No, no se dice así, se dice what's your name. Para que los demás vayan escuchando ese sonido y lo vayan reconociendo ya cuando escuchen a alguien hablando inglés fluido, ¿ok? Entonces, no se me vayan a aburrir, dice, pues ya nos dijo una vez, ya nos dijo otra vez. Sino hasta que lo digamos bien, entonces vamos a dejar de corregirlo, ¿ok? Empecemos otra vez. Ok, no problem. ¿Ok? Ok. Hello, good evening. What's your name? Hello, my name's Adonai. Okay, how do you spell Adonai? A-D-O-N-A-Y. Okay, thank you, Adonai. No problem. No problem. No problem. Okay. Adonai, el nombre de él, ¿cuál es? Francisco. José. No problem. No problem. Francisco. No problem, Francisco. No problem, Francisco. Okay, very good. Ahora Adonai con Christopher. Hello, good evening. What's your name? Hello, good evening. My name is Christopher. How do you spell Christopher? My name is Christopher. Okay, Christopher. Mira, aquí tenemos la pronunciación, ¿ya? Y me estás diciendo air en la R, ¿sí? Entonces, tienes que ver la pronunciación aquí y trata de ir leyendo esto por ahora. Después ya lo vas a decir automáticamente. Lo que pasa es que me cuesta bastante recordar. Yo sé, Las palabras de mi nombre, porque es bastante largo, entonces. Sí, ajá. Por eso voy corrido. Lo vamos a escribir aquí para que... Ya, está Christopher, algo así, ¿verdad? Christopher. Sí. Ok. Okay, empecemos otra vez. Okay. Hello, good evening. What's your name? My name is Christopher. How do you spell Christopher? C-H-R-I-S-T-O-P
H-E-R. Very good. Thank you, Christopher. No problem, Adonai. Ok, Adonai, ves, aquí lo estás diciendo de esta forma. Thank you, yeah. Thank you. Yeah. ¿Por qué? Porque no estás sacando la lengua para que te salga el sonido de la TH. Tienes que decirlo thank you, no thank you. ¿Sí? Es diferente thank you a thank you. ¿Sí? Trata de hacerlo, Christopher. Adonai, perdón. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Very good. ¿Alguien me faltó de practicar? Maricela, creo. A Maricela, la que le dijo a la mamá que no quería aprender. Que le... Maricela, apague el micrófono cuando hable. Ok, vamos a ver. Entonces, Yajaira con Maricela. Hi, good evening. What's your name? Hi, my name is Maricela. How do you spell Maricela? A-M-A-R-I-S-E-L-A. Thank you, Maricela. No problem. Ok, Maricela, ahora pregúntele usted a Yajaira. Ah, ok. Ah, permítame. Ya tenemos Osvaldo ahí. Osvaldo, no has practicado, ¿verdad? No. Ok, con Osvaldo, Maricela. Con Osvaldo. Hi, what's your name? No. Ok. Vale, vamos a empezar así. Good evening o hi. Good evening. Uh-huh. What's your name? Okay. ¿Con quién me dijo, perdón? Con Carlos. Osvaldo, perdón. ¿Te parece Osvaldo. Carlos Osvaldo? Sí. Okay, Osvaldo. Hi, good evening. What's your name? Yes. Espérame, Osvaldo. Solo necesitamos, Marcela, en la I, en la U, en la U. Tenemos your. Que pronunciarlo como your. Okay. What's your name? Entonces, hi, good evening, what's your name? My name is Osvaldo. Uh-huh. How do you spell Osvaldo? Osvaldo. Thank you. No problem. Okay, very good, Osvaldo. ¿Alguien más que no haya practicado? Helen. ¿Quién, perdón? Helen. Oh, Helen. Okay, Osvaldo con Helen, please. Okay, good evening. What's your name? No. Hello, good evening. What's your name? Hello, good evening. What's your name? My name is Helen. How do you spell Helen? Earl. No se escucha, ¿verdad? Yo no lo escucho. No se escucha. E-R-E-N. Thank you, Helen. H-E-R-E-N. Ese fue el eco, ¿verdad? No. Helen. Hola. Sí. Lo volvió a deletrear, ¿verdad? Sí. Oh, ok. Gracias. Okay. Creo que es mi. Bueno, quizás es mi aurícula.
Okay. No, pero ¿hola? Sí, lo escuchamos, sí. Ok, Osvaldo, entonces le dice, thank you, Helen. Y Helen dice, no problem, Osvaldo. ¿Se nos fue? Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, claro. Bien, voy a deletrear. Ok. H-E-L-E-N. Ok, thank you. Okay, very no good. Problem. Excellent, good job. Okay, entonces eso es lo que teníamos de hoy. Ya aprendimos el abecedario, aprendimos por qué es que es necesario saber el abecedario. Aprendimos que la articulación también es bien importante para cuando estamos hablando, porque si no, no nos van a entender. Tal vez nosotros pensamos que estamos diciendo algo, pero el que nos está escuchando es not getting the point, no está adquiriendo lo que usted quiere que adquiera. Entonces, hagámoslo despacito, 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 y después vamos a empezar a acelerar el paso, ¿ok? Voy a decirles todo lo que hemos visto hasta hoy. Hemos visto los greetings, el verb to be, hemos visto affirmative statements, negative statements, interrogative statements. Hemos visto el artículo definido y el indefinido. Hemos visto los pronombres, pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Hemos visto los possessive adjectives, my, your, his, her, our, its, and their. También hemos visto el alfabeto, es lo último que vimos, el alfabeto, y hemos visto las yes and no questions, ¿ya? Yeah, que son las preguntas cerradas, donde podemos decir nosotros yes, I am, o no, I am not. Are you Antonio? Yes, I am. Are you Michael? No, I am not. I am Antonio, ¿ya? Yeah? Podemos contestar de esa forma. Si hay algo en lo que usted necesite más como más apoyo, me lo hace saber el siguiente día, ¿verdad? Ya cuando usted haga estudiado y diga, esto no lo entendí casi, para que así vaya creciendo normalmente, porque queremos crecer normalmente, no crecer anormales, donde vamos a llegar al nivel 5, 6 y todavía no hablamos inglés. ¿Ya? Quiero que todos los que están aquí hablemos un inglés y que tengamos una buena pronunciación y una buena articulación y una buena fluidez. Es que al principio vamos a trabajar de esta forma, vamos a estar haciendo énfasis en lo que necesitamos mejorar. Así usted sabe qué es lo que necesita mejorar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho? Todo claro como lo chata, ¿verdad? Ok, very good. Excelente. Entonces vamos a pasar lista y nos vamos a despedir. Y en la plataforma ya pueden trabajar hasta la tarea 4. Ya tienen la habilidad, ya tienen el conocimiento para trabajar hasta la tarea 4, ¿ya? Ya todos, si tienen el tiempo, métanse y van a ver que, oh my goodness, esto es fácil, esto es pizza cake. Van a decir que es algo regalado, ¿ok? Vamos a pasar. Una pregunta, sí, perdón. Dígame. ¿A dónde es que vamos a encontrar las tareas? Ok, le voy a enseñar dónde, ¿ok? Sí, eso les aprovecho. Vamos a ver, aquí, me ven dónde estoy yo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, usted va a llegar a esta página y se le envió el enlace, en el enlace para meterse a la... No me pude entrar ahí. Ok, vea. Yo estuve intentando... Ayer, parece en sí, lo voy a hacer como que fuera usted, ¿verdad? Entonces, a mí me llega este correo en mi correo electrónico, me llega este correo y aquí me llega ese enlace donde dice
dice plataforma de aprendizaje. ¿Sí? Usted se mete en la plataforma de aprendizaje acá y le va a pedir que ingrese su correo electrónico y su contraseña, que es 1234. Si ya la cambió, no va a ser esa, va a ser otra, la que usted ha cambiado. Yo, como ya la cambié, me manda directamente con mi contraseña. Pero la contraseña genérica que le mandan es 1234, en su caso, ¿verdad? Si nunca ha ingresado a esa plataforma. Entonces, esta es la dirección, ¿sí? Y va a esta plataforma, ahorita está cargando. Le voy a enseñar dónde están los ejercicios. Un momento, por favor. Sí, dígame, Edwin. ¿Y la guía dónde la descargamos también? Ahí mismo, ¿no? ¿Cuál guía? ¿El libro? ¿Sí? Sí, ahí mismo. Sí, le voy a enseñar. Mientras está descargándose esto, le voy a enseñar cómo se ve el libro. No, esta no es. Permítame. Acá se dio. Okay. El libro es este que van a ver, que les enseñé la otra vez. Tiene esta portada, permítame. Va a tener esta portada, ¿sí? Donde dice Students Manual. Beginners. Yeah. Aquí le va a indicar módulo por módulo. ¿Sí? Va a indicar que tiene. Este es para que usted lo lea. Ya le voy a enseñar dónde está. Acá. Y le va a enseñar las cuatro unidades: unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Ahorita nosotros estamos trabajando en la unidad 1, Get to Know Someone. Que mañana vamos a. Aquí le dice los contenidos de las unidades y qué es lo que usted va a aprender. ¿Ya? Usted va a talk about what I do at my workplace and to say my occupation. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? Ocupaciones. Va a poder hablar, talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupation. Va a poder hablar de qué es lo que hace usted en el lugar de trabajo y cuáles son sus ocupaciones. En la primera. En la daily routines, que es la otra, va a hablar acerca de cosas que usted hace en el trabajo diariamente. ¿Ya? Y where do I work, usted va a poder decir dónde es que usted trabaja. Y la addresses and places va a poder dar direcciones y va a poder indicar cómo llegar a diferentes lugares. Eso, juntamente con la gramática, que es lo que le estoy enseñando yo, que es el verbo to be, singular, plural, and questions. En positive, en possessive pronouns, que es lo que vimos ya, ¿verdad? Luego, va a aprender el simple present, el positive, negative sentences, and yes and no questions, que es lo que les enseñé hoy. Luego, la próxima vamos a aprender la WH question, que son las open questions que les dije yo, y así sucesivamente. Luego, en este mismo libro, aquí es donde vamos a empezar nosotros ya a hacer los ejercicios. Aquí es donde yo les decía que si usted lo baja, puede hacer ejercicios. Esto es lo que vamos a ver mañana. Estas son las prácticas que se tienen en el libro, ¿ya? Y estas son la affirmative statement, negative statement, que le explica aquí lo que yo ya le expliqué. Y aquí son otras prácticas que vamos a hacer juntos mañana. Y aquí viene la lectura, la que les dije yo que vamos a hacer, donde se aplica lo que nosotros estamos haciendo hoy. Ahí es donde yo les ayudo a hacer más que todo la fluidez y la pronunciación correcta de las palabras ya en una conversación. Y cómo dar los ups y downs del inglés, o sea, los altos y bajas de la habla inglesa. Entonces, este es el manual que está ahí en la plataforma, ¿ya? Para el que preguntó, creo que fue un compañero se preguntó del libro. Bueno, yo trato de entrar a la plataforma y no me agarra la contraseña. Ok. ¿Cuál contraseña no sé. Está
indicando. Los números uno, del 1 al 5, ¿ves? 4. ¿Al 4? Sí. Dígame, Edwin. Dígame, Edwin. Edwin, tenía que levantar la mano. No, no. Okay. No, ya la bajé. Ok, ya la bajé, teacher, porque me cansé de tenerla levantada y se nunca me contestó. Lo siento, ¿cuál era su pregunta, Edwin? No, era solo leer el libro. Ah, oh, ok. Ok, entonces este es el modo donde usted se va a ingresar cuando ingrese a la plataforma. Y aquí, donde dice sección 1, es lo que le digo yo, la sección 1, 2 y 3 y 4. Entonces la sección 1 es donde nos vamos a ingresar. Y aquí es donde tenemos las tareas para esta semana, ¿verdad? La que le digo yo que ya ustedes ya pueden hacer hasta la tarea 4. Ve, la tarea 1 es acerca del verbo de esta pregunta con el verbo to be. Verbo to be y con el artículo indefinido. El are, el is, que ustedes ya lo aprendieron a usar. La negación, not, como se dice, I am not, o I'm not, o isn't. Yeah. Y esto yo creo que va a estar fácil para ustedes. Ya la dos sería las negative y positive questions con answer. Is she Rebecca? Yes, she. Ikeria, yes, she is, ¿verdad? Porque ya aprendimos nosotros que es la forma como contestamos. Y la tercera tarea es acerca del el abecedario, ¿sí? What letter comes before Q? ¿Cuál es la letra que viene antes de la Q? Y como usted ya tiene eso, ya le di en la página, le puse cuál era, ya tiene cómo va y cómo se pronuncia, entonces ya sabe cuál es la Q, la letra que va antes de la Q, ¿ya? Y en la tarea 4 tenemos los positive pronouns, que es el his name is Claudia. En este caso, como nosotros hemos aprendido que el his es para hombre, diría que este no es correcto, ¿verdad? Porque Claudia es mujer. Entonces aquí no iría el his, sino que iría el her. Y esa es la tarea 4. Y hasta ahí, ustedes ya tienen la habilidad de hacer la tarea. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Ya tengo que dejar ir, ¿verdad? Ok. Entonces, good evening. El que vaya llamando se va despidiendo. Lo voy a llamar para la última lista. Vamos a pasar la lista. Y usted va diciendo, ahora sí va a decir good night, ¿verdad? Ok, just a second. Un momento, por favor. One second, aquí está. No puede ingresar. No puede, ya no vamos a quedar, pero vamos a despedir a los demás para que se puedan ir. Carlos Eduardo. Good night. Good night. Christopher Manuel. Good night. Solo good night. Que ayer dijo que iba a haber tutoría de 10 minutos. No sé si la posponemos para mañana y se queda con. Sí, la proponemos para mañana, sí. Ok. Perfecto. Damaris, Lisette. Damaris. ¿No está? ¿No está? Se durmió ya. ¿Perdón? Se durmió ya. No está, ¿verdad? Ok. Damaris, ¿es usted? Sí. Good night. Ok. Good night. David, Alfredo. Solo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta con los tutoriales. No estoy muy familiarizado con el tema. ¿A qué se refiere cuando dice tutoriales? ¿Se va a quedar una persona por cada noche? Sí, persona cada noche. Por ejemplo, hoy Christopher no se pudo quedar, entonces mañana vamos a seguir con Cristo. Una noche, 10 minutos, después de las 9. De las 10. Ajá, después de las 10, perdón, sí. Ah, okay. A usted le va a tocar el viernes, David. Viernes.
Sí. Perfecto. Ok. David, good night. Edwin, good night. Good night. Good night. Evelyn, Yahaira. Good night. Good night. Freddy, Enrique. Freddy. Good night. Good night. Helen, Sarai. Good night. Good night. Jose Adonai. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye. Jose Francisco. Jose good Francisco. Night, teacher. Good night, Jose. Jocelyn Tatiana. Good night. Good night. Jose Orlando. Good night. Good night, Maricela Stephanie. Good night. Good night, Marta Esther. Marta. Good night. Good night. Good night. Miguel Alexander. Good night. Good night. Nancy Eugenia. Good night. Good night. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Present. Good night. Good night. Sara Yamilet. Good night. Good night. Teófilo Leonardo. Good night. Good night. Y Jacqueline Adriana. Okay. Okay, good night, everybody. See you tomorrow at 8. Sandra, okay, sí, entonces, no, ¿cuál es el problema que tiene? Dice que no me agarra la contraseña, me dice que no hay corporativo. Voy a ingresar, ¿verdad? Sí, ajá. Le pongo acá el correo que tengo que escribir y ahí la contraseña que me dijo del 1 al 4. Sí, esa es la que dan de la 1, 2, 3, 4. Ok, Sandra. Vamos. Pero dice no puede iniciar su sesión. Okay. Correo electrónico o contraseña incorrecta. Ya vamos a ver cuál Sandra, la ando buscando aquí para ver. ¿Cuál es el correo que nos dio? Viatoro, ¿verdad? Ajá. Que okay, Sandra Viatoro nos dio sanviatoro@hotmail. No era ese. Este es Sandra Elizabeth. Sí, pero sí, mi sí correo. Sí, ve mi pantalla, ¿verdad? Esa es la que tiene. ¿Sí? Mira, Sandra sanviatoro@hotmail.com. No, ese era, yo no sé cómo apareció ese. Por eso es que no me la agarra, entonces. Por eso, vamos a ver, voy a meterme yo con esa contraseña, sanviatoro@hotmail.com. 1, 2, 3, 4, vamos a ver. Ok. Okay. Le puse 5. 1, 2, 3, 4. Aquí dice que ya empecé. O sea, pues Sandra Sanviatoro. Entonces, lo que voy a hacer, voy a mandar un request para que le hagan el cambio. Sí, porque en realidad mi correo, porque si se los envié normal, es Sánchez Elizabeth. Ok, vamos a ver. Por favor, cambiar correo. O sea, permítame. Estoy mandando, para que no tenga ese problema, estoy mandando el, por favor, cambiar correo, correo, sanviatoro@hotmail, por, dígamelo. Sánchez. Elizabeth. Sánchez Elizabeth. Ajá. Perdón, 151. 151. Ajá. @gmail.com. Ok. Voy a enviar este, lo voy a enviar directo al. Uh-huh. Al que esté encargado. Sí.
Y lo voy a enviar al grupo también para que usted me diga si lo escribí correctamente, ¿ok? Ahorita está viendo el grupo usted, ¿verdad? Sí, aquí. Ok, vea si lo corrí. Tengo, por favor, cambiar correo sanviatoro@hotmail.com por sanchezelizabeth151@gmail.com. Sí. Ok, excelente. Entonces ya mañana ya va a poder meterse, ¿ok? Está bien. Gracias. Okay. Y siento mucho la inconveniencia, Sandra. No, no hay problema. Ok, have a good night. Y gracias por su participación. Okay? Bueno, bye-bye. Gracias igual a usted. Bueno, ok, yes. Bye-bye. Bye.